presidenta lo anunció, que a las 7:30 de la mañana se convocaba a este consejo de gabinete para ver los lineamientos respecto a este consejo asesor que estaría viendo todo el tema de la transparencia y la relación entre el mundo político, el mundo público y privado, quiero decir, y también de hecho el día sábado se van a reunir en el Cerro Castillo para ver el mismo tema, pero por supuesto que por la urgencia de la noticia se cambió el tema y ahora la reunión tiene que ver con lo que ocurre en el volcán en Villarrica, los alrededores, con la gente. ¿Qué va a pasar finalmente después, cuando sean ya las 9 de la mañana? Porque ahí el Cernagiomín ya tendría un informe actualizado respecto a la situación que se vive en la zona. ¿Por qué a esa hora? También porque, Branco, dicen que cuando ya amanezca se va a poder ver con mayor claridad la situación. O sea, bueno, se ha ido monitoreando durante todo el tiempo. De hecho, los expertos hace bastantes días ya están alertas a la situación. Hubo una alerta amarilla, luego una alerta naranja. Ya lo decíamos que esta madrugada se decretó la alerta roja y ahí vemos la imagen. Es realmente impresionante cómo se ve la erupción misma, y los mismos locatarios decían que el ruido fue bastante intenso y que eso los alertó a que ya tenían que evacuar de alguna manera del lugar donde viven. Bueno, los movimientos sísmicos comenzaron a eso de la medianoche, lo que apuntaban hacia un mayor movimiento del cuerpo interno del macizo. Ahora, importante decir que el intendente de la región de Los Ríos, Evo Montesinos, declaró la suspensión de clases cercanas a la comuna de Panguipulli, porque esas escuelas justamente se transformarán en albergo para las personas que están siendo evacuadas. El problema más grande que podría suceder ahora son los aluviones. El río Turbio, que llega al río Trancura, ha aumentado su caudal en 3 veces y ciertamente con la llegada ya de la luz de la mañana se va a poder verificar en esa zona cuál es la realidad y el daño que ha creado el volcán en Villarrica cuando hizo explosión a las 3 de la mañana, 3:01 para ser exactos. Y finalmente, como decía Pía, La Moneda llamó a un consejo de gabinete especial para ver cómo continúa el tema. El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, el alcalde de Pucón, también actuaron antes de que la ONEMI avisara el tema de la evacuación. Fueron minutos antes, pero el director de la ONEMI, Ricardo Toro, apreció justamente que el alcalde hubiera actuado con anterioridad, porque ciertamente dijo, ellos están allá, tienen la posibilidad de actuar más fácil, y eso fue lo que sucedió a horas de esta mañana. Bueno, y tenemos un contacto telefónico a esta hora con un concejal de Pucón, Cristian Hernández, y ya se encuentra en contacto con nosotros. Cristian, muchas gracias por recibirnos, concejal. Así es, Pía, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos cómo está la situación ahora en Pucón, cómo se ha ido manejando la evacuación por parte de quienes viven ahí y quienes también están como turistas en la zona. Sí, bueno, felizmente se logró a tiempo tocar la sirena o dar la alerta a eso de las 3 de la mañana, dada por el alcalde, no por las autoridades regionales. Nos anticipamos porque la gente acá conoce cuál es el comportamiento, felizmente, del macizo, y fue muy similar a la erupción del 86, perdón, del 84. Y a esta hora toda la gente está volviendo a sus casas. Hay algunos que siguen en los lugares de acopio, que son 2, y felizmente fue una evacuación ejemplar. La gente siguió muy bien los protocolos, se había enseñado hace bastante tiempo. Sí, se ha hecho un trabajo ciudadano bastante importante, ¿sí?, en conjunto también con algunas autoridades regionales, de cómo evacuar, a dónde dirigirse, qué llevar, etcétera. Sí, concejal, respecto a lo mismo, las autoridades recientemente dijeron que la alerta roja se levantaría si es que se hace de esa manera, recién a eso de las 9 de la mañana, cuando ya hay un informe por parte del Cernagiomín. ¿Y por qué entonces la gente ya estaría volviendo a sus casas si es que se llama a estar atentos todavía? Lo que pasa es que el volcán actualmente ahora acá en Pucón está amaneciendo y se ve realmente como cuando uno apaga una caldera, un pancho para hacer asado, digamos, que se ve, ni siquiera sale humo del volcán. Entonces la gente, por sentido común, entiende que puede volver a sus casas. Felizmente estos dos lugares de acopio no están alejados del centro. ¿Concejal? La gente le queda cerca. Entonces, felizmente, en caso de un rebrote de esto, que ojalá no suceda, la gente le queda muy cerca poder volver nuevamente al lugar de acopio. Concejal, usted tiene la experiencia justamente del 84. Los principales peligros que podrían suceder es el tema de aluviones o incluso la crecida de los ríos. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Usted tiene alguna información?
Sí, se fueron a evaluar los ríos por parte de bomberos de Pucón y otros equipos técnicos municipales. Y efectivamente crecieron los cauces del río Turbio, que está hacia el sector de Caburga, creció el cauce del río Correntoso, que está hacia el sector de Villarrica, y también el río Seco o Carmelito. Y efectivamente, gente que vive cerca de estos ríos, en los sectores más altos, dice que claramente se escucha los palos, qué sé yo, el barro y todo lo que arrastra un aluvión de este tipo. Pero felizmente la gente está informada al respecto, con las distancias prudentes, el tránsito hacia Villarrica está cortado, solamente se permite salir desde Pucón hacia Villarrica y lo mismo hacia el sector de Curarrehue y Caburga. ¿Continúan los movimientos sísmicos hasta ahora de la mañana? No, por lo menos en la ciudad no. Ahora le quería preguntar, concejal, respecto a cómo ha sido la coordinación en la zona. Esto, sabemos que ahí está señalizado las vías de evacuación en una eventual erupción del volcán que ya ocurrió, pero ¿cómo ha sido la coordinación, al menos por parte de las autoridades locales? La verdad es que ha sido súper efectiva desde el punto de vista interno. Tanto bomberos que con sus equipos de alto parlante, defensa civil, incluso la Armada de Chile, que también está acá en Pucón, han seguido todos los protocolos que últimamente, desde el 6 de febrero, se han ido conversando, se han ido sensibilizando, se le extendió a la comunidad. Pero quizás si yo tuviera que evaluarlo, creo que también faltan cosas. Nuestro albergue, en realidad no son albergues, disculpen el término, sino que son centros de acopio, donde existe lo básico. Por ejemplo, puede existir baños químicos, equipos de electrógeno, agua, pero las municipalidades no tienen, digamos, los recursos para montar un verdadero campamento, por ejemplo. Concejal, ¿qué le parece que la evacuación haya sido iniciada por el alcalde y no por la UNEMI? Lo que pasa es que si nos ponemos a esperar a la UNEMI, es mejor prevenir que curar. Yo creo que este país tiene un tremendo ejemplo, que fue el 27F, de por un tema comunicacional se perdieron muchas vidas. Yo creo que el alcalde actuó dentro de lo que había que hacer. Ajá, y en ese sentido, por ejemplo, también pensando en los turistas, ellos también sabían perfectamente hacia dónde evacuar, habían carabineros indicando, hay señalética, ¿cómo está físicamente materializado el tema de las vías de escape? Exactamente, Pucón felizmente tiene toda su señalética vigente en cuanto a señalética letrero, digamos. Ya. Quizás falta, no sé, repintar los lugares de tránsito de vehículos lentos, de cómo pasar caminando, que es lo que se puede decir el pintado de calle. Pero también hay otra cosa que es súper importante como referencia hoy día a la gente, y no solamente la gente de Pucón, sino que también los turistas saben perfectamente dónde se encuentran estos dos lugares. Concejal, ¿cuáles son las acciones a seguir? Porque me imagino que las personas que están en la zona, como bien preguntaba Pía, ok, evacuaron perfectamente, tenían la información, pero ahora, ¿de qué seguirá adelante? ¿Es que esperar a las 9 de la mañana? Si se levanta la alerta roja, ¿podrán volver a la ciudad? Efectivamente, nosotros estamos a la espera de que a las 9 de la mañana, lo acaba de informar el ministro Peña y Lillo, van a hacer una evaluación ellos aérea, entre otros tipos de evaluaciones con sus equipos técnicos, creo yo, de Serna Geomín, de la UNEMI, etcétera. Pero nosotros como comuna ya estamos advirtiéndole a los vecinos, incluso estamos invitando a que la gente se mantenga en los lugares de acopio, no se vuelvan a sus casas todavía, que esperen un poco. Sí, ¿no? Y además que ya hay suspensión de clases, al menos para quienes tenían esa preocupación. Y veíamos ahí también en el apoyo una gráfica que mostraba cuáles son las zonas de evacuación en Pucón, que si no nos equivocamos es la zona de la península y los calabozos, ¿cierto? Efectivamente. Mira, en este minuto yo estoy parado en pleno centro y el volcán nuevamente está tirando humo, digamos, que es el humo que empieza a aflorar antes de cualquier cosa. Pero esperemos que no sea más que eso. Ya, sí, porque es como lo que informábamos, que recién a las 9 de la mañana va a haber otra información por parte de las autoridades centrales, ¿no es cierto?, de la UNEMI, Serna Geomín, para ver cuál es la evaluación final y al menos saber cuáles son los pasos a seguir para la población. Efectivamente, de hecho el volcán ahora, bueno, se volcó un poco más de gente acá, está tirando humo por un sector lateral, digamos, hacia el sector de Palguín o hacia el sector de Coñaripe, que se llama también. Concejal, ¿usted cree pertinente que si se levanta alerta roja a las 9 de la mañana, especialmente con su experiencia desde el año 84, y no sería más prudente esperar al menos 48 horas? La verdad es que esa es una respuesta que tenéis que preguntársela a la gente de Serna Geomín o de la UNEMI.
Concejal, también respecto a cuál ha sido no solamente la coordinación dentro de Pucón, sino que con las otras zonas aledañas que también habrían tenido estas evacuaciones respecto a lo que podría ocurrir, ¿no es cierto?, con la erupción del volcán. ¿Eso también ha sido de manera coordinada? La verdad es que nosotros como comuna nos hemos abocado netamente al radio que Pucón tiene en su extensión completa y en las ciudades limítrofes hasta el límite con Curarrehue, el límite con Cunco en la actualidad, hacia el otro lado del lago y Villarrica. O sea, no tenemos conexión con las otras comunas. ¿Qué ocurre con el contingente de carabineros en la zona, concejal? A ver, en Pucón existe un protocolo de emergencia que lo componen, el COE que se llama, que lo componen varias unidades, bomberos de Chile, carabineros de Pucón, defensa civil, el cuerpo socorro andino, entre otras personas. El tema es que cada uno también tiene sus protocolos internos de qué hacer en este protocolo general. Ejemplo, carabinero está resguardando el tránsito de las personas, el tránsito hacia Villarrica y hacia Curarrehue, está por lo menos cortando el tránsito en los ríos donde puede haber exceso de los lagares. Yo creo que todo el mundo hoy día está haciendo su función. Concejal, solo para informar a más, se suspenden las clases para establecimientos educacionales en Curarrehue, Villarrica y Pucón. En general, decían los medios de comunicación que la gente evacuó la ciudad tranquila, pero también voluntariamente. ¿Usted no sabe de casos de personas que se negaron a la evacuación? La verdad es que no lo sé, pero obviamente yo creo que conociendo a la gente que lleva años en Pucón, mucha gente está tranquilamente en sus casas. Le queremos agradecer, Cristian Hernández, concejal de Pucón, por la conversación con nosotros en Hora 7. Muchísimas gracias y vamos a estar, por supuesto, que atentos a lo que ocurre allí en la zona y también vamos a estar en contacto.